Bueno, yo sé que hay mucha gente que está conectada desde muy temprano y están como Yula y Cristian haciendo apuestas por quién va a probar esta delicia. Si usted acaba de llegar aquí a Conexión con Telemedellín, pues le cuento que tenemos una mañana dulce, vamos a tener un postre delicioso. Yo creo que a todos nos encanta, todos lo hemos probado. En las casas de todos hay diferentes versiones, pero hoy tenemos aquí a la experta. Entonces, qué rico que estés aquí con nosotros, María. Hola, Cari, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, qué rico que estés aquí compartiendo con nosotros tu conocimiento y contanos, pues, a ver qué es lo que vas a hacer, a ver si desempatamos eso, porque, pues, unos decían por allá que Cristian había ganado, que Yula, que no sé qué, pues, mejor dicho, yo no, ya no todos sé a quién creer. Listo, bueno, entonces hoy vamos a hacer un postre Napoleón, aprovechando que es octubre, un mes dulce, chévere y rico como para reunirnos y todo y tener como este postre, esa opción en nuestras casas. Entonces, este es un postre muy fácil de preparar. Vamos a ver pues como que todo lo pueden tener a la mano, incluso pues como en la casa y todo. Lo vamos a hacer acá muy fácil, muy práctico y les vamos a enseñar para que todos lo puedan hacer y preparar. Listo, entonces vamos a ver esos ingredientes que necesitamos para que todos bien juiciosos tengamos esa lista de mercado ahí bien clara, listo. Entonces vamos a necesitar para nuestro postre Napoleón los siguientes ingredientes. Una yema de huevo, 4 cucharadas de fécula de maíz, 1 litro de leche entera, 395 gramos de leche condensada, 150 gramos de leche, 2 tacos de galletas dulces saladas, media taza de nueces del Brasil picadas, un sobre para preparar crema chantilly y cobertura de chocolate para decorar. Listo, eso es todo. Vemos que ahí como que los ingredientes son fáciles. De pronto a veces nos enredamos cuando vamos a hacer postres porque sabemos que la repostería es súper exacta, entonces como con esos gramajes y todo, pero vos ahí nos vas explicando con las tacitas. Sí, perfecto. Listo, bueno, entonces vamos a venir por acá. Vamos a empezar la preparación. Listo, yo por acá estoy de ayudante de cocina, cuando me necesites me decís. Listo, perfecto. Entonces vamos a poner en la licuadora. Al litro de leche le vamos a sacar una tacita, ¿cierto? Entonces aquí van 3/4 del litro de leche. Ese restico de leche que nos queda es para preparar la crema chantilly, ¿listo? Entonces acá puse la leche. Vamos a poner la crema de leche. Leche condensada. Perdón, la leche condensada. Leche condensada. Sí, la leche condensada, la crema de leche es al fin. Leche condensada. ¿Esa leche condensada es un tarro completo? No, estos son 395 gramos, sí. O sea, la pueden vender en bolsa o en lata. Sí. Si es en lata, una lata completa de las grandes. Listo. Una yema de huevo. Que todo el mundo pues últimamente le dio como por hacerle el feo a las yemitas, entonces si de pronto tienen por ahí yemitas, que volvemos a decir que están llenas de colina, de cosas chéveres para el cuerpo, es la grasita mejor como que tiene el huevo, entonces aprovechemos esos nutrientes y vea, ahí la utilizamos. Las guardamos para el postre. Sí. Listo, acá está la maicena, ya la teníamos acá pues lista y esto lo vamos a licuar. Ah, no, pero esa licuadora no hace nada. No hace nada de bulla, espectacular. Yo estaba ahí como muy silenciosa esperando. Y pues bueno, que sea el momento para aprovechar y saludar a Amelia, que sabemos que está ahí conectada haciéndole barra a la mamá. Mi hija, ¿dónde sí. está Amelia? ¿Está en el Amelia jardín? Está en la guardería. Sí. Ok. Está entonces en la guardería, yo creo que la conectaron para que me viera. Vea, picos para Amelia, para todos los amiguitos, para las profes, que sabemos que también, vea, estas recetas unen a la familia. Sí, ¿cómo total. Te va de pronto cocinando con los niños? Pues encanta. Recetas fáciles, obviamente. Pues, por ejemplo, en el caso de Amelia le encanta ayudarme, se mete a la cocina, sabe quebrar los huevos perfectamente, o sea, me ayuda, es buscando el pago también. Pero ella le fascina, le encanta. Bueno, entonces, acá ya tenemos todo licuado, no es sino pasar a una olla. Bueno, aquí yo voy a repetir. Listo. Leche, iba a decir crema de leche, era la leche condensada, fécula de maíz. Sí. Y la yemita de huevo. Y la yema de huevo. Listo. Entonces acá eso es, vamos a hacer la crema del postre. ¿Listo? Acá sí nos toca ponernos juiciosos a revolver porque si no van a quedar muchos grumos, ¿cierto?
Entonces, pero en general eso es como lo que pasa cuando las preparaciones tienen fécula, sea una sopa, sea un postre, como que la constante, cuando hacemos la natilla, sí, bata, porque si no eso se vuelve como compacto. Sí, no, y muchos grumos, entonces cuando ya pongamos el postre por capas, o sea, va a quedar como, primero como feo, y segundo no va a quedar rico al gusto, ¿cierto? Entonces lo importante pues acá es este paso, que es revolver, eso espesa, se demora un poquitico, pero apenas espese, ahí mismo ya. ¿Necesitas que yo me dedique a eso mientras que vos haces otra cosa? ¿Quieres revolver un poquito? Dale, me encantaría. Ve, María, contanos, que sabemos pues que venís de un emprendimiento bacano, que pues su nombre es Cookies Galletas, pues es como reconocida por la galletería Los Brownies, pero también pues tenés como muchas cosas más para ofrecer. Bueno, yo les cuento, yo llevo más de 10 años trabajando pues en este sector. Yo soy ingeniera administradora de profesión, pero como digo, repostera de corazón. Me encanta la repostería, la he trabajado mucho tiempo. No soy chef, no soy pastelera, pero me gusta y es un hobby que lo he llevado pues como a que se convierta en mi trabajo. Estoy con Cookies también pues hace mucho tiempo. Me he dedicado principalmente como al tema de galletas y brownies. Hace un año larguito hice un diplomado en tortas, entonces también ahora hago tortas, que al principio me daba como susto, pero aprendí y es un, como un arte que no sabía que tenía ahí como escondido, que me pareció como muy chévere. Y bueno, entonces también me la he gozado por ese lado. Y el tema de los postres, también los llevo muy por la familia. También en el lado pues como de mi papá y mi mamá, toda la vida les ha gustado y bueno, a mí también me llamó mucho la atención y me gusta, me encanta, este es un postre muy de la familia y listo, entonces... A mí me parece muy buena opción de pronto uno aprender cuando está así incursionando en la repostería, empezar como por los postres porque no requieren como de mucha indumentaria, no necesitan que uno tenga un horno de pronto muy sofisticado, porque vemos que hay gente que, por ejemplo, se pasa para casa si ni siquiera la casa tiene horno. Pues casi todos contamos con una nevera, o por ejemplo en el caso de esto que tiene fécula, no requiere pues de la nevera, o sea, con la nevera nos va a dar más consistencia, pero no, y nos va como a prolongar la durabilidad del postre, pero no quiere decir que sea necesario. Sí. Entonces me parece una buena opción para uno comenzar con postres y también como para darle cariñito a toda la gente que de pronto uno le quiere expresar. Para la gente que está emprendiendo me parece también una excelente opción, porque pues cuando vienen así porcionaditos eso es bonito, eso es práctico para vender y todo. Me encanta. Sí, porque no solamente se pueden hacer digamos en refractarias, sino que también se pueden servir individuales. Obviamente lleva más tiempo, hay que ponerle a cada uno el pedacito de la galletita, pues que ya ahorita lo vamos a ver, pero es una muy buena opción para vender, para una mesa de postres, para regalar, digamos, si uno va a algún evento o algo y quiere tener un detalle, entonces para no estar partiendo en sucio y todo, o sea, lo más práctico también es individual. Y por ejemplo, mírame que ahora que se... es que ame, María, pensando en tu hija. María, ahora que se están usando tanto las mesas de postres para los niños, para los matrimonios, para todos los eventos, me parece muy bacano uno tener la opción de este postre que uno sabe que no se le va a derretir, que le va a tener como una duración chévere durante el evento. Ajá, sí. Sí, no, este postre tiene mucha consistencia. Incluso también se puede hacer muy parecido, no igual, pero un postre de limón, un postre de maracuyá, que son postres muy fáciles, o sea, solo se necesita licuadora y nevera, literal, no hay que tener una batidora, no hay que tener un horno, pues como industrial o muy especializado, sino que con lo que tenemos en la casa se pueden construir cosas muy chéveres. Bueno, y ahí viene entonces la pregunta, o sea, esta crema es como neutra, ¿cierto? Sí. Pero entonces la podemos saborizar con ese limón o con el maracuyá o con... Se hace un poquito diferente. ¿Cómo de pronto funcionaría ahí, María? No, para hacer ya los otros postres, ya sí son... Se me está volviendo acá horrible. No, dale. Ayuda. Así. No, sigue revolviendo que ya, listo, casi. Listo. Ya casi, ahí vamos. Te interrumpí, qué pena. No, tranquila. ¿En qué? Para hacer un postre de limón o maracuyá, ya sería como un ingredientes muy parecidos, pero se tiene que echar como tal, entonces ya por ejemplo el zumo de limón,
también como el maracuyá, o sea, como tal la fruta, ¿cierto? A la preparación. Acá lo tenemos pues muy básico, sin nada de fruta ni nada, pero es un sabor deliciosísimo. Ay, eso sí. Ahí ya está... Ya está cogiendo, sí, ya lo sientes, como... Sí, ya me cuesta incluso más como resistencia a la cuchara, que al principio estaba como muy, ya está, dale, muy líquido. Así, ya nos va a pesar. ¿Temperatura? Sí, bajémosla acá un poquito. ¿Hasta ahí? Sí, ahí. Es que yo creo que ya va a estar. Bueno, entonces yo le voy a agregar acá la crema de leche. Sí. Si me prestas un segundito. Lo voy a bajar un momentico. Que esto ya... O sea, la idea no es que nos quede duro, ¿cierto? O sea, sino que se da una consistencia. Que sí tenga como cuerpo. Que tenga fluidez, sí, un poquito de eso, que tenga cuerpo, pero que tampoco sea pues líquido como la leche, ¿cierto? Sí, obviamente, igual que con la natilla, que eso uno al principio cree como que no va a endurecer, pero con el paso pues como normal de la temperatura, entonces ya, él ya queda como con más consistencia y listo. Si de pronto lo estamos haciendo y vemos que no cuaja y no cuaja y no cuaja, lo que podemos hacer es que en un pocillito ponemos leche, una cucharadita de maicena más, una altica, se disuelve y se le agrega y se sigue revolviendo porque la maicena nos ayuda a que tenga esta consistencia. No se le puede echar directamente así en polvo porque tiene grumos, entonces nos va a quedar esto caótico. Bueno, en cambio, y acá vemos un punto muy importante de María y es que, por ejemplo, hay en unos postres que utilizamos la gelatina sin sabor. Eso, por ejemplo, para el de limón y maracuyá. Se usa. Y hay en otros, como en este, que usamos en la fécula de maíz como para que nos dé ese cuerpo que queremos. Sí, eso, listo. Entonces acá, cuando ya esto ya esté espeso, le vamos a agregar la crema de leche. Que está a temperatura ambiente. Sí, está a temperatura ambiente y lo vamos a revolver. Para que esto quede una mezcla homogénea. Aquí ya se va como uniendo todo. Bueno, pues todo está como muy fácil. Sí, es que es un postre sencillo. Como les digo, el truco está en la crema, ¿cierto? Porque para comerse uno este postre grumoso, no. Tiene que ser una crema que sea así como lisita, suave, que esté sin grumos. Entonces, aquí ya la tenemos lista, ¿cierto? Si ustedes quieren en la casa con más tiempo, la pueden dejar reposar un ratico antes de servir. Entonces, listo. Vamos a armar en nuestro molde por capas, ¿cierto? Bueno, entonces vemos que aquí tenemos un molde amplio, pero pues igual dijiste que podía ser como en porcioncitas, sea para adornar una mesa o sea para regalar o vender, ¿sí, sí o no? Eso. Venden muchos en distribuidoras, en supermercados, venden muchos envases individuales, con tapa, sin tapa. O sea, son muy lindos y de verdad queda también muy chévere. Entonces voy a poner una primera capa de crema, la esparzo, pongamos otro poquito. Y se ve, sí, que no tiene ningún grumo, se ve... Nada, super quedó súper bien, lo hiciste súper. Lo hice. Listo. Entonces acá, la primera capa va así y le vamos a poner las galletas. Bueno, si uno de pronto no tiene de estas galletas propiamente, puede reemplazarla por otro tipo de galleta. Sí. O por bizcochuelo, pues no sé, yo acá de qué. Pues a mí me gusta más como con galletas, ¿cierto? Que pueden ser dulcecitas o saladitas dulces, a preferencia. Pero pues a mí estas me gustan porque le dan como ese toque medio saladito, pero no del todo, al postre. Entonces como que queda balancea. Muy rica, balancea súper bien. Listo. Bueno, entonces ya en esta capa que sigue, ahí sí voy a poner, le voy a poner acá un poquito más de galleta, que quedó un huequito. Como cubriendo bien el fondo. Sí, porque no hay nada más rico que uno comerse un postre. Yo le ayudo a esto acá así y le muestro a nuestro camarógrafo para que nos enfoque bien el proceso. Entonces ahí está una capita de crema muy delgadita, nuestras galletas, y vamos a seguir entonces con la crema. Ajá. Listo. Entonces acá vamos a poner otra capa. Más o menos ustedes miran, dependiendo como la cantidad que tengan, cuánto le pueden ir echando. Entonces vamos a hacer otra
otra capita y le vamos a agregar nueces. Las nueces son opcionales, o sea, si le quieren poner, está bien, pero un postre es muy rico, así como que uno sienta la galletita, el crocantico. Las texturas. Cierto, me encanta. Espérate que acá tengo una cucharita, entonces le vamos a agregar nueces, nueces picadas. Y obviamente pues todo va como en el equilibrio, o sea, dentro de una alimentación saludable también hay espacios para darse licencia de comerse un postre rico que hicimos en familia, pero pues con moderación, no me lo voy a bajar todo de uno, todo de uno, ¿no? Hay sí. que compartir eso. Sí, no, o sea, la verdad, los postres, o sea, todos son muy ricos, pero pues con moderación. Y tienen pues alto contenido de azúcar, de grasa, alto contenido calórico. Muchas veces tenemos opciones y acá hemos presentado opciones para hacer postres de pronto en una versión más saludable, pero pues son inigualables a los postres que vienen como full plomo, como decimos. Entonces, de vez en cuando uno quitar el antojo con una receta deliciosa, delicioso, completa, pues como sin tantas restricciones de azúcar, de calorías. Uh-huh. Eso también es válido, sí. Todo con moderación. Entonces, bueno, vean que acá vamos súper. Otra capita. Vamos a agregarle nueces nuevamente. Más delicioso, ¿cierto? Uy, sí, se ve muy, muy, muy rico. Huele rico. María, recordanos tus redes sociales, dónde te podemos hacer los pedidos, porque listo, pues sí, chévere uno hacer como todas estas cosas, pero a veces la fiesta es más grande o más de afán y de pronto vos nos puedes desembalar. Listo, entonces, en Instagram estamos como Cookies Place Med y el WhatsApp, o también me pueden llamar, es 318-633-5858. Estamos en Envigado, nos pueden escribir, nos pueden llamar, lo que necesiten, súper a la orden. No solamente, pues, como les dije, son postres, también son galletas, brownies, tortas, lo que necesiten. Bueno, entonces acá ya voy a poner la última. Nuestra última capa. Entonces la última capa que sea de crema preferiblemente. Preferiblemente. Incluso en los supermercados, en las distribuidoras, venden unos sobrecitos ya listos como de un polvito que es de crema chantilly. Ay, gracias. Entonces es crema chantilly y se prepara con leche. Súper fácil de preparar, no necesitan como batidora, nada, o sea, se puede hacer con una batidora manual. Sí, con el globo. Pues, con un globito en la casa. Entonces vamos a darle la... Ah, bueno, y sí es importante como que hacerle bien esa pulida así, eso, chévere, para que no nos quede como muy enroscada, porque ya dijimos pues que ya rápidamente coge como consistencia. Y le podemos dar tajada. Entonces, no, María, esta receta nos encantó. Acá yo tengo una fila de gente que quiere probar esta delicia. Los invito a que la sigan, por supuesto, y de nuevo gracias porque nos encanta que la gente como tú, que no tiene como oficio principal, como su profesión, ser chef, venga y nos comparte estos conocimientos porque nos enseña que todos podemos hacerlo, sí. Bueno, ya por último le voy a agregar chocolate, también es opcional, pero me parece que queda muy lindo y que también le da un sabor delicioso. Delicioso. Uh-huh. Bueno, ahí vamos entonces finalizando nuestra receta. Los invito a que se queden con una interesante nota de nuestra compañera Vanessa Córdoba, que nos habla de una de las fundidoras más importantes de aquí de la región. Entonces, los dejo con esta delicia para que vayan y vean esa nota.